da nobis odio, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. De profundis clamavi a te Domine, Domine, exaudi vocem meam, fian aures tu intendentes in vocem deprecationis me. Siniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinevi, qui apud te propitiatio es, et propter legem tuam sustinui te Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad notem speret Israel in Domino, qui apud Dominum misericordia copiosa pudeum redemption, et ibse redium et Israel somnibus iniquitatibus eius. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua buceat eis, requiescant in pacem. Amen. Tres amigos de su hermano, necesitamos hablar con usted. La pasión no es buena consejera. No lo olvides nunca, Carlos. Cada día llegan más. Pronto ni se podrá respirar. Hay un remedio. Irse de España. A ver usted, sí. Volví para ver a mi padre y a mi hermano. Los dos han muerto. Nada me ata a este maldito país.
Ese no lo llevo. Me queda estrecho. ¿Lo quieres? Sí, sí. Ven aquí. Vas a elegir una carta. Caballo de oros. Me voy a América a hacer fortuna. Caballo de bastos, me voy al África. Caballo de copas, me vuelvo a Inglaterra. Y caballo de espadas se queda en España a luchar contra los franceses. Está bien, elige. Caballo de espadas. Herzog, ¿qué hace usted en Madrid? He llegado esta tarde. Estoy de paso, en realidad. Usted siempre está de paso. Tengo el alma viajera. Me atraen los lugares donde ocurren cosas. O las cosas ocurren donde usted llega. No se irá sin jugar una partida conmigo. Me voy de viaje. ¿Otro alma viajera? Sí, pero yo, en cambio, rehuyo la acción. Por eso nuestros encuentros son siempre fugaces, Herzog. Si es una broma, señores, me gustaría entenderla para celebrarla con ustedes. Mis amigos y yo hemos estado tratando de hablar con ustedes desde hace un mes. Ya. Me han enviado mensajes, me han importunado, me han espiado. Todo eso ya lo sé. Se niegan a admitir algo muy sencillo, que a mí no me interesa hablar con ustedes. Y además esto. Nos ha obligado. Sabemos que se prepara a dejar España. Y piensan disuadirme. ¿Cómo? Con argumentos. Los argumentos no serán más eficaces que los golpes. Tráigame otro. Hablemos claro. Nosotros tres éramos amigos de su hermano. Pero éramos algo más. No me interesa saberlo. Fuimos desde el principio los cómplices de la máscara. Y queremos seguir siéndolo. Tengo entendido, señores, que la máscara ha muerto. Sí. Don Diego de Zárate murió. Pero luego la máscara vengó su muerte, ¿no es así? Mató a Gracó. Hasta los franceses lo saben. La máscara estaba viva aquella noche. Lo vieron en medio de las llamas. Tal vez se prendió y ardió como un montón de paja. Sí, eso es lo que era. Un hombre de paja. El hombre que se enfrentó a Gracó. Y será un valiente, don Carlos. Un valiente. El hombre que necesita este país. Y que no puede sustraerse a su responsabilidad patriótica. Señores, para mí la máscara murió con el capitán Gracó, entendido. Todo lo demás
Son fantasías de mentes calenturientas de un herrador, un boticario y un aristócrata arruinado que quieren jugar a la guerra. Justo el único juego que nunca me gustó, ni siquiera de niño. Adiós, señores. Espero no volverlos a ver nunca. Cargo el resto del equipaje. ¿Quién es? La condesita de Estremoz. No, no. La otra. Ah, la sombrerera de la calle Esparteros. Deja el equipaje, no corre prisa. Buenos días. ¿La señorita Catalina? No tardará. ¿Puedo servirle en algo? En ausencia de ella, la tienda está a mi cargo. Gracias. Esperaré. Ese sombrero no es español. ¿Eh? No, es inglés. ¿Puedo verlo? Claro. La confección es excelente. El modelo... Lo ha puesto de moda un tal Brummel, considerado el árbitro de la elegancia en la corte inglesa. Los ingleses son unos bárbaros, ya se sabe. Aunque le hagan la guerra a Napoleón. Piratas, pendencieros, protestantes. Mi tía podría hacerle a usted un sombrero como Dios manda. Con una copa... católica. Y a muy buen precio. Y con el mejor fieltro que pueda usted encontrar en Madrid. Mire, si se hace uno negro de diario y uno marrón de paseo, le podemos considerar una rebaja. ¿Le tomo medidas? No. Luego... Prefiero esperar a que venga su tía. ¿Era cliente vuestro don Diego de Zárate? Será mejor que se lo pregunte a mi tía. Y cuidado, no están terminadas. Las encargó el duque del infantado para un baile de disfraces. Este señor quiere hablar contigo. Viene a preguntar por don Diego. Déjanos solos. Tengo que terminar el turbante de Otelo. La función es esta noche. Quedamos en llevarlo al ensayo de la tarde, ¿no? No. Amigos nada más. Mi novio es un capitán del ejército. Perdón entonces por haber interpretado en esa forma tan sentimental su presencia en el cementerio. ¿Desilusionado? Imaginé que una novia, si usted hubiera sido eso para él, me hubiera hecho conocer mejor a mi hermano. Tengo de él una imagen muy incompleta. Lo dejé cuando aún era un niño y lo encontré afectado por esa fiebre de la política que lo llevó a la muerte. Lo siento. Yo solo puedo hablarle de eso que usted llama fiebre.
Yo también la padezco. Y Melchor, mi novio. Anoche mismo estuvimos hablando de don Diego y de lo necesaria que nos sería su ayuda en estos momentos. ¿Se refiere usted a Diego? ¿O a otro personaje más célebre con quien solía confundírsele? No sé a quién se refiere. Yo hablo de su hermano, no de ningún fantasma. Del hombre que estaba noche a noche con nosotros compartiendo el insomnio y la rabia y discutiendo nuestros planes. ¿Planes? Planes, sí. ¿Cree usted que los españoles podemos seguir asomados a los balcones mientras desfilan por la calle los invasores? No hay necesidad de mirar. Permitido hacer contra los otomanos. Por pudor cristiano cestade esta querella bárbara. El que dé un paso para satisfacer su furia tiene un poco su alma. Tú, llama, que tienes aire de morir de pesar, habla. ¿Quién ha comenzado esta riña? Te lo mando por tu afecto. Lo ignoro, mi señor. Eran amigos hace un instante y de repente, como si algún planeta extraño hubiera sembrado la locura, tiran de sus espadas, se arrojan... Sí, ya es tan malo que tiene que ser un francés. No. Casio, te estimo, pero no serás nunca más mi oficial. ¿Y qué confusión es esta? Mirad, habéis despertado a mi linda amada. ¿Qué ocurre? Haré contigo un escarmiento. ¿Qué pasa? Todo acabó, dulce prenda. Vamos al lecho. Señor, yo mismo seré el cirujano de vuestras heridas. Conducid. Yago, recorre con cuidado la ciudad y apacigua a los que esta querella vil haya alarmado. Venid, Estela. ¿Se va? Es la vida del soldado. Despertarse de su balsámico sueño. Por lo tanto, se trata de organizar nuestras fuerzas y pasar al ataque. Un grupo de oficiales estamos en ello. No somos locos ni aventureros. No planeamos un motín en Madrid, sino una revuelta general en toda España. Una vez que nuestras tropas destacadas en Portugal... Por favor, no me dé usted detalles. Sospechamos que ha habido infiltraciones. Necesitamos saber si Mirat está al tanto de nuestra conspiración. Que han averiguado los servicios secretos franceses. Y que ha venido a hacer a Madrid en este momento un individuo, un suizo. Las mujeres dejan ver. Herzog. ¿Le conoce usted? Lo encontré ayer por la noche. Lo he visto varias veces en mis viajes. ¿Qué sabe usted de él? Que trabaja para Fouché y para cualquiera que le pague. Su talento consiste en alterar el orden, en alentar revueltas y tumultos, en crear un clima de violencia y amotinamiento. En una palabra, en provocar. Y justificar así la represión más brutal. En cuanto él llega, no tarda en estallar la insurrección. No, eso sería fatal. Tenemos que esperar el momento propicio. Precipitarnos sería suicidio. Debemos prepararnos primero. Se lo vi hacer en Viena. También sé que lo ha hecho en Parma, en Milán, en Múnich. Es preciso que no lo haga en Madrid. Silencio, por favor. Pero perdonad. En fin. Un poco de espionaje será una experiencia nueva. Por siempre olvidar. Mi temor lo presentía. ¿Cómo? Ha muerto. Aunque hubiera tenido tantas existencias como cabellos, mi apetito de venganza. Es horrible. ¿Cómo? Cálmate, estamos en el teatro. Desdémona no muere de veras. ¿Qué me importa, Desdémona? Es por el turbante. Aún
¡Que resistáis! ¡Es ya tarde! ¡Se ha de hacerse que sea sin más dilaciones! ¡No! ¡Dios! 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 ¡No estás muerta! ¡Todavía no estás muerta! Aunque cruel soy, sin embargo, compasivo. ¡Así! ¡Así! Su informe, Hector. Prefiero que mi escolta no esté en su puerta más del tiempo necesario. El ensayo que hicimos en Toledo ha dado un resultado alentador. Ya puede llamar al general Dupont para que vaya desde Aranjuez a restablecer el orden. Y creo que llegó el momento de dirigir a la Junta esta enérgica reclamación que le he preparado. ¿Qué dice en suma? Que si la Junta no es capaz de controlar el estado de anarquía en que está sumido el país, a usted no le quedará otro remedio que encargarse personalmente de hacerlo. La Junta contestará echando la culpa de los desórdenes a mis soldados. Eso es imposible. Siempre es el pueblo el que ataca primero. Por eso conviene tolerar ciertos excesos durante unas horas. Si los dejamos cantar coplas contra Napoleón en la Puerta del Sol, se creerán más fuertes de lo que son y se sublevarán. ¿Unas horas? Unos días a lo más. El éxito consiste en no esperar el ataque, sino al contrario, en provocarlo cuanto antes. Los acontecimientos nos han deparado una oportunidad inmejorable. Los españoles que piensan que tenemos secuestrados a los reyes en Bayona se niegan a dejar partir a los infantes, ¿no es así? Sí. De todos modos, la infanta María Luisa ha decidido partir con sus hijos en la mañana del 2 de mayo. Y no hay oposición de la Junta. Pero la misma Junta ha negado el permiso para que viaje con ella su hermano. Un niño de 14 años. No sé por qué le dan tanta importancia. La tiene. Tiene la que nosotros estemos dispuestos a darle. ¿Qué se propone hacer? Contrariar la prohibición de la Junta. Enviar al infante a Bayona. Pero eso sería una declaración de guerra. No, no se preocupe, solo será un malentendido. Usted deje las cosas en mis manos. En ningún momento me ha dado el tratamiento adecuado. Ni su excelencia, ni señor duque, ni siquiera mariscal. Al emperador le llama Napoleón. ¿Son simplemente malos modales? ¿O es que es un fanático de la igualdad? Soy un fanático de no perder tiempo. ¿Puedo seguir trabajando? ¿Y ese golpe es nuevo? Lo aprendí de Marini, en mi última estancia en París. Ah, ese viejo maldito nunca ha encontrado tiempo para darme clases. ¿Lo practicamos? Mañana. Ya le he dicho que retrasé mi viaje. No lo olvide. Quiero que de algo me sirva mi estancia en Madrid. ¿Acaso lo está pasando mal en Madrid? No tengo muchas amistades. Usted sabe que nunca me he llevado bien con los franceses, aunque a veces trabaje para ellos. ¿Por qué? Son muy civilizados.
Eso es lo que precisamente... Por Dios, no me hable mal de los franceses. Ya tengo bastante con oír a mis compatriotas. Qué aburrimiento, no tienen otro tema. ¿Qué quiere hacer esta noche, Herzog? ¿Podríamos ir al casino? ¿Es posible que no conozca todavía alguna madrileña? Las he visto en el Prado, guapísimas. Qué gracia, qué forma de jugar con los ojos y el abanico. Pero no he podido siquiera abordarlas. Me toman por un francés. Eso es en público. Por respeto humano, como dicen los curas. Puedo asegurarle que conozco algunas que cuando están frente a un hombre no se interesan por su pasaporte, sino por otras señas particulares. ¿Cree que yo las defraudaría? Vamos, Herzog, vamos. Catalina, maja. He venido corriendo a recibir tu aviso. ¿Qué? ¿Te ha llegado la paja de Italia? No puedo seguir yendo al Prado con mi vieja Pamela. Don Carlos de Zárate. ¡Oh! ¿Puede concederme dos palabras a solas? Encantada. Y con estas son tres. ¿En qué hemos convertido la tienda? Habla de moda, viste a lo greco, canta de estilo y entiende de esto. Con qué alegría, con qué contento, mis madamitas, mis caballeros. Vengo a este sitio, salgo al paseo, a daros parte de lo que tengo. Vete preparando el equipaje. Partiré a mediodía. Toma. Por haberte despertado. Thank you.
¿Qué temíamos? Hay que evitarlo a toda costa. Un levantamiento en este momento está condenado al fracaso y desbarataría nuestros planes. Por lo menos no nos cogerá de sorpresa. Pero ¿cómo vamos a contener al pueblo enardecido por la provocación de ese canalla? Ninguno de nosotros es un líder capaz de imponerse a una muchedumbre, de detener un tumulto. Es una realidad que tenemos que admitir. El pueblo no nos conoce. ¿Cómo vamos a hacernos escuchar cuando estalle la revuelta? Solo hay un hombre capaz de hacerlo. Fermín Serrano. Tenemos que ir a buscarlo a Aranjuez inmediatamente. Nosotros no podemos abandonar Madrid en estos momentos. Si las cosas se precipitan, tenemos que estar aquí en nuestros puestos. No. No cuente conmigo. Ya he debutado como espía. No pretenderá nada convertirme también en correo. Es una emergencia. Ni hablar. Yo me voy de Madrid a mediodía. ¿Pasando por Aranjuez? Está bien. Apostemos. Si saco el primer as, voy a Aranjuez. Si lo saca usted, nos despedimos. De acuerdo. Escribiré dos líneas de presentación. Tabernero, sirva inmediatamente a los señores oficiales. Acabo de ganar en el juego. A votre santé, messieurs. ¿Te has olvidado de cargar mi equipaje? No me olvidé, pero preferí esperar. ¿A qué ha vuelto a cambiar de idea? Desde la madrugada, este hombre, valiéndose de todos los que hemos infiltrado entre el populacho, se encargará de atraer hombres, mujeres, niños, ciudadanos y campesinos a las inmediaciones del Palacio Real. A las 7 de la mañana usted estacionará los dos coches ante la puerta del príncipe. Allí esperará más de una hora. Durante ese tiempo se seguirá congregando gente y sus hombres, distribuidos estratégicamente, insinuarán que en esos coches viajarán, quizá, los infantes. A las 8:30 en punto saldrá del palacio la infanta María Luisa con sus hijos, subirá al primer carruaje y partirá por el huerto de la priora. El segundo carruaje seguirá esperando. Será el momento de actuar ustedes dos. ¿Alguna duda? En cuanto a usted, Lagrange, ya conoce su consigna. Llegar tarde.
Don Fermín pasará la noche fuera. Un amigo enfermo nos ha dicho. Nunca se sabe. El mensaje que le traigo es de extrema urgencia. Tendrá usted que resignarse a esperar. Puede dormir en el monasterio. Una noche de paz y recogimiento, hijo mío, nunca hace daño a quien vive en el mundo. Si usted pierde, mandará decir tres misas por la salvación de su alma. Eso cuesta dinero y usted ha dicho que jugar dinero es... Tiene razón. Pues rezará 20 rosarios con la misma intención. Y si gano, me llevaré esas botellitas de vino añejo. Dios lo habrá querido. ¿Quién puede viajar en ese segundo coche sino el infante don Francisco? No se atreverán. La Junta lo ha prohibido. ¡Traición! ¡Es el secuestro de toda la familia real! ¡Muerte a los franceses! ¡A los franceses! Si todo ha salido según mis previsiones. En este instante, mira, te está dando órdenes de atacar a la caballería polaca. ¡Infante don Francisco! ¡Dónde llevan a la cargas de artillería francesa. Vosotras no robáis de aquí. Debo ir al parque de Monteleón a ver qué hace de hoy. Por Dios, muchachos, ten mucho cuidado. Si lo dice Luis Daoiz, no se equivoca. Es un hombre apasionado. Pero es una de las cabezas más lúcidas que aún tiene nuestro pobre país. Voy a pedir mi caballo. Los franceses cargaron contra el pueblo en el Palacio Real. Y ahora todo Madrid se ha sublevado. Se lucha en las calles, en las casas, con todas las armas imaginables. Dios nos ha escuchado. Ha venido un hermano a anunciárnoslo. España ha tomado las armas contra los herejes. Lo que temían Velarde y Daoiz. Vamos.
Usted está loco. Mis soldados siguen muriendo en la calle. ¿Cuántos serán necesarios? Los que justifiquen la crueldad de su represalia, Mirad. Ya puede atacar de nuevo. Mientras tanto, yo redactaré el bando. ¡A la Puerta del Sol! Al pueblo de Madrid. ¿Hay noticias? Los patriotas han acuartelado en el parque de Monteleón. Se lucha sangre y fuego. Debo ir con Melchor. Tú espérame aquí, ¿eh? Trataré de participar un poco en el último acto de la comedia. Usted no puede andar por la calle un día como este. Si no llevo armas. ¿Cree usted que eso le salvará de ser fusilado? No hay piedad para nadie. ¿Se sabe algo del capitán Dauriz? Murió en la batalla. También Velarde y los otros. ¿Ninguno de ellos escapó? No se puede saber. Madrid es una cárcel. Usted viene conmigo. Vivo cerca. ¿Y usted, señor de Zárate? No, no se preocupe por mí. Tengo algo que hacer. Gracias. Vamos. ¿Qué?
¿Qué haces con esas tijeras, chiquilla? Esperar a los franceses. Y no soy una chiquilla. A más de uno han fusilado por llevar esto. ¿Tu tía? No ha regresado. Y son las 8. Yo la encontraré. ¿Dónde viven tus padres? Murieron hace 3 años los dos. El cólera. Ven conmigo. ¡Fuego! ¿Puedo dejar a su cuidado a esta amiga? Sí. ¿Volverá a buscarme? Te lo prometo. Todos prometen lo mismo. Y encuentra a Catalina. Déjalo pasar. Usted no puede quedarse aquí. Todos los conspiradores han sido identificados. Si lo encuentran, lo matan. Como a Catalina. Intentaré sacarlo de Madrid. Adiós, don Carlos. ¡Fuego! No encontró a Catalina. Encontré a Melchor. Ha tenido que marcharse de Madrid. Dice que te escribirá. ¿Entonces? ¿Catalina ha muerto? Thank you.
¿Tú me has mandado llamar? Yo he recibido una misiva igual. Nombre del pueblo de Madrid. Seamos serios y pongamos atención a las cartas. Esas historias de enmascarados solo las puede creer el pueblo bajo. La máscara. Gentuza. Dos cartas, Madame de la Rochelle.